pueblo, al pueblo. ¡Únanse! Ahora estamos llegando a Ángeles de la Independencia. Después de una carrera. Y ahí, güey, estuvo fuerte. Desde Insurgentes hasta el Ángel. Corre, corre. Vamos a ver qué, cómo se pone la cosa. Aquí están de todas las escuelas, todos los jóvenes. Quiero callarme. ¡Cállense a sus casas! ¡No quiero! ¡Ya se aquí, Peña! ¡Revoltosos! ¡Rojillos! ¡Izquierdosos! ¡Peña asesino! ¡Terroristas! ¡Asesino! ¡Peña asesino! ¡Peña! ¡No es cierto! ¡Peña asesino! ¡No es cierto! ¡Peña asesino! 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 ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Peña asesino! ¡Peña asesino! ¡Peña asesino! ¡Fuera! 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 ¡Bravo!
pelón, atrás está el pelón. Peña Nieto, presidente.
Que salga en Televisa, que salga en Televisa.
rodeados de todos estos entes. ¿Bajamos? ¿Ves, amor? Son los que me están dando en la torre. Y de este lado, pues ya el otro lado de Reforma. No, poca gente ya está por aquí. Y ahí está la famosísima Estela de Luz. Esa cosa que ven ahí, eso, eso es la Estela de Luz. Está bien fea. Hace 5,000. Al fondo el Castillo de Chapultepec, miren, con nuestra hermosa bandera nacional. Thank you.
Compañeros, miren, les vamos a platicar, nos acabamos de encontrar a nuestro compañero David Silva del Sindicato de Santas y nos tiene una sorpresa para todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que lo vean esto. Antes que nada, déjenme expresarle mi emoción a todos ustedes de lo que es unirse con los jóvenes, de lo que es venirles a dar las gracias a estos jóvenes por estar abriendo un nuevo espacio político, social, cultural para nuestro país, por ser un parteaguas en la historia en estos momentos tan crítica de este país que ha sido golpeado por gobiernos priistas y por gobiernos panistas. Yo he aprovechado la oportunidad para venirles a explicar y a enseñar el libro del licenciado Joaquín, que ha salido apenas a la venta, ya casi está agotado. Salió una edición muy, muy pequeña, pero bueno, aprovechamos para explicarle a los estudiantes que Mexicana de Aviación lo que ha sufrido durante más de 21 meses. Es lo más importante, acercarte a los jóvenes para que todo esto lo entiendan, lo conozcan, lo difundan y entiendan nuestra lucha de nosotros, los empleados de Mexicana de Aviación, que es por eso que estamos aquí con mucho honor, con mucho orgullo, haciéndoles entender a nuestros compañeros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, darles las gracias por ser la apertura en este nuevo momento político en este país. Claro que sí, David. ¿Dónde pueden conseguir el libro a quienes quieren comprarlo? Mira, ahí en 5 de febrero en las oficinas del sindicato, 5 de febrero número 684, Colonia Álamos. Ahí tenemos todavía algunos libritos que nos están sobrando, ya son muy pocos, una edición muy pequeña, pero le vamos a pedir al licenciado Joaquín que nos lo vuelvan a reeditar para que tengamos la oportunidad de venderlo, porque tenemos que recuperar algo, aunque fue, nos ayudó la editora, pero bueno, tenemos que hacer algunos gastos. Creo que lo importante de este libro es que informa de todo lo mal que fue hecho el negocio de Mexicana de Aviación desde el 2005, 2006, que fue robada Mexicana de Aviación. Gracias, ojalá y lo puedan leer, de verdad que aquí van a encontrar una información única, exclusiva. Van a ver cómo van de la mano políticos priistas con políticos panistas, cómo van empresarios de la mano con políticos priistas, políticos panistas, cómo todo esto de política y empresarios, ladrones de cuello blanco como es Gastón Azcárraga, son un asco para este país, y cómo lograron que Mexicana de Aviación, con sus 90 años de historia, cayeran del cielo sus 105 aviones. Pero aquí estamos nosotros, sus trabajadores, para hacer historia, para permitir que Mexicana de Aviación vuelva a resurgir en estos aires de México. Gracias a las Cortadas por darnos la oportunidad de publicar o publicitar este libro que es tan importante para nosotros y para la historia de Mexicana de Aviación. Muchas gracias, y a todas aquellas personas que están en el interior de la República o en algún otro país, ¿cómo le pueden hacer para tener el libro? Yo creo que, bueno, les voy a dar mi correo electrónico, es david-silva-57@yahoo.com. Ahí me pueden contactar, estoy en el Face también como Davis, con ese al final, en lugar David. Dicen que suena muy gay, pero no le hace Davis, a Davis me encuentran en Facebook. Y bueno, ahí les vamos a poder mandar, si ustedes quieren el libro, se los podemos mandar con un pequeño costo, porque la verdad es muy importante que recuperemos algo para que hagamos más ediciones. Claro que sí. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro, pues estamos pidiendo 50, 60 pesos por él, es realmente simbólico, pero la información que trae adentro es lo más importante. Ojalá, de verdad, que no se la van a acabar. Es una información completísima, fidedigna, de las demandas, de cómo Gastón Azcárraga se unió con el director de Aeroméxico, que en aquel entonces era el director de Fobapro, de Fobaproa, que después fue Sintra, que fue la tenedora de las acciones de Aeroméxico y de Mexicana de Aviación, y que él fue el culpable de haberle vendido a Gastón Azcárraga las acciones de Mexicana de Aviación, quien en 5 años destrozó Mexicana de Aviación. Se quedó con 17 mil millones de
importante. Ya no les adelantes más, David, si no ya no lo van a comprar. Pero para que se queden picadazos está buenísimo, ¿eh? Gracias. Bueno, que quede bien claro, el día de hoy es 19 de mayo del 2012, ¿a cuántos meses de las elecciones son? Es el primero de julio. Es el primero de julio, entonces estamos preparados. El día de hoy estamos con los estudiantes. Miren lo que tenemos atrás. Y esto es Alas Cortadas. Soy Paulina Escuillaga. Déjame agregar un poquito. Ah, sí, claro. De verdad, que no haya venido a esta marcha de los jóvenes, híjole. Les digo una cosa. Se perdieron parte de la historia. He rejuvenecido como 30 años. Volví a ser estudiante cuando yo estaba en el CCH Vallejo. Y de verdad que es algo hermoso ver cómo los jóvenes que creí que no existían, sí existen, son de carne y hueso. Están peleando por su país y se están dando cuenta de que esos nuevos políticos, disque de cara nueva, son una bola de farsantes que lo único que quieren es saquear a México, como ha saqueado a Mexicana de Aviación. Gracias. Y qué lástima que no pudieron venir, ¿eh? Muchas gracias, René Ulibarri en la cámara. Adiós, bye. Bye, aquí estoy.